¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a mi canal. Estamos de nuevo en Conan Exiles, Isla de Zipta. Ya estamos más relax, ya me relajé un poquito porque ya ven que ya me puse a remodelar aquí el cantón. Todavía falta un montón, pero vaya que es un pinche pedote, ¿eh? Básicamente hice nada más la primer planta de abajo. Y bueno, o sea, toda esta planta. Y aquí arriba está. Falta todavía el de estos techos. Y cambiar arriba el tema del bar. Porque pues es que como hay gente, no los puedo sacar, güey. Para esto cerrar un día para poder hacer remodelación. Pero hoy, bueno, ya estoy más relax, güey. Estaba viendo comentarios, güey. Hubo uno primero que me llamó la atención mucho y que tienes razón. Creo que aquí en la isla de Zipta, güey, se ocupa mucho el tema de las armas, tanto envenenadas como de rotura de escudo. O sí, básicamente es eso, güey, que truenen el escudo y todo para que les pueda entrar más daño a los enemigos, porque es verdad, güey, que aguantan un putazo, ¿eh? Ahora, esta hacha que me hice, güey, la de Nergal, que es la última que desbloqueamos en la de los murciélagos, esta, güey, sí que tiene rotura de escudo. La otra ya la rompí, pero la otra no tenía rotura de escudo. No sé qué madres es extenuante, porque no. Pero el chiste es que esta madre tiene la rotura de escudo. Y lo de penetración de armadura, que también es básicamente lo que tiene que ver mucho, güey. El tema de penetración de armadura, que sí que tiene la masa de metal celestial, esa sí que tiene, por ejemplo. Pero esa se la vamos a poner aquí a la mamazota, gordos. A la estrella de la noche. La Dalincia, que por cierto, alguien me preguntó que si podía dar la ubicación de en dónde estaba, dónde la encontré. La encontré aquí, güey. En el altar de... Altar Ley de los Demonios. Venía yo de acá de estas madres, luego subí a la Cueva de Kurak y cuando venía de este lado, aquí la encontré, güey. En el altar Ley de los Demonios. Bueno. Vamos a empezar a vestir aquí a la Dalincia. Le vamos a poner obviamente el casco de lobo, güey. Los guantes y lo del resto de la armadura. Vamos a ponerle la perfeccionada. Y le vamos a poner la masa. Ay, güey. Le hice un pinche escudo porque los berserker. Al final este es un berserker. Vamos a ver, la Dalincia está más chetada. Sí que está más chetada y todo el pedo. Pero es un berserker. Entonces, miren. No encontré un escudo que le combinara con la ropa, pero... Que de hecho, A ver, díganme, ¿qué opinan, güey? Pero me da que mejor como que... Yo creo que al revés, no el pantalón negro y esta madre blanca. ¿Ok? Entonces ahí, díganme, a ver, ¿cómo ven? La ropa me late, pero... Como que los colores esta vez no. Vamos a ponerle un poquito de... Vamos a ponerle un poquito de estas pendejadas. ¿Cómo se llaman? Gachas. 180 de momento. Para que... Ah, bueno. Puedo meter más, de hecho. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy, güey? Bueno, vamos a continuar lo del viaje, güey. Vamos a continuar lo del tema del viaje. Ya llevo aquí el cerdito salado. Llevo los de estos de potencia en fuerza y los tatuajes. También traíamos ahí el tema, güey, de que alguien dice que los tatuajes pasaron a ser decorativos, güey. No sé, güey, ¿eh? O sea, yo tengo mi... O sea, sí que dice aquí decorativa, güey, pero no sé si realmente sí pasó a ser decorativo o no, güey. Si alguien más sabe al respecto de eso, la verdad es que no sé, güey. Yo en un foro... Leí que decía que no había pedo, que las pinturas seguían funcionando igual. Pero no sé, güey. Entonces, pues por si sí o por si no, digo, al final del día, pues el cerdito y la poción es así que dan, güey. Pero la pintura, pues si no, pues nada más es un 15 menos, ¿no? Así que el plan de hoy, güey, va a ser el siguiente, güey. Vamos a ir aquí para seguir lo del viaje. Pero como esta cueva ya la hicimos, ya la vieron en un video... Literalmente voy a ir, voy a matar a todo y terminando con la araña final, güey. Muestro el loot. Y de aquí nos vamos a ir aquí a... espérate, ¿cómo se llama esta madre?
M13, L13, aquí, güey, justo. Porque creo que aquí me dijeron que hay unos esqueletos, o creo que esta es la ubicación que me dijeron de los esqueletos para sacar las pinches estas madres de... ¿Cómo se llaman, güey? Los fragmentos de poder. Entonces, para empezar a farmear los fragmentos de poder, güey. Entonces hay que ir ahí. Entonces voy a ir aquí, veamos el loot y de ahí nos pasamos para este lado y hacemos a esos güeyes a ver qué tan duros están y sirve que ponemos a prueba aquí a la mamazota que sacó estadísticas de, ay güey, 85 en fuerza, 60 en vida. Pues en teoría, mira, algo que se me hace extraño es que en el exilio, güey, la Dalincia sacó un poquito más de vida que los cimerios, güey. Y aquí me llama la atención de que sacó el mismo... Sacó la misma vida que el cimerio. Pues no sé yo. Esto, güey, tampoco es que haya escalado mucho en vida, ¿eh? Ya te digo yo que... A ver, 39 en vida. O sea, nació con 30. Nada más ha subido 9 puntos en vida. Bueno, tampoco vamos a engañarlo. Pero bueno. Vamos a ver y esperemos que esta, güey, salga chida. Así que, vámonos, gordos. Ya se va a morir. Murió. Mamen, 12 del Dario. Se están pasando, pero bien de verga. ¿Qué más me dio de pociones? Me dio... A chinga. Antídoto. Un potente antídoto para el veneno. Ok. Ok, si tú me dices que es así, pues es así. Vamos a tirar esto. La sangre de demonio. Bueno, ya nos marcó lo de derrota al... O más bien explora, ¿no? La de... El tema de este pedo de la... Ahora, aquí, acuérdense, gordos, para que les cuente el viaje, no lleguen y le den a la F para saquear todo de madrazo. Le dan a la E para que se abra el cofre y luego ya le dan extraer todo. Usar una nota, pintura de fuerza. 36 del Dario, bueno. En total 55 del Dario saqué de esta mazmorra ahorita. Vamos a llevarnos todo esto. Y vamos a llevarnos. Obviamente esto pues ya lo teníamos aprendido, gordos. Y ahora sí, antes de que se me olvide, les comento. Hice la prueba ahorita con una de las arañitas, no de estas, con la araña chica, güey. Y oye, la Dalincia pega, Pega chido, güey. Chingan las putas arañitas de alrededor, Déjenles platico el pedo. Ven que estábamos ahorita diciendo que el tema de lo de los tatuajes, gordos. Bueno, pues ahorita que entré, antes de ponerme el tatuaje, o sea, le puse el... Vamos a ir hacia atrás. Hacia allá. Le puse el tatuaje a la Dalincia, todo este pedo. Y entonces en una la dejé que me dejara de seguir, güey. Para... pelearme yo con una de las arañas de las chiquillas. Entonces antes de ponerme bufos, me aventé un tiro con una arañita. Y güey, me salieron tantas. Me aventé un tiro con una araña de las medianas, güey. No de las estas tochotas como la que matamos ahorita, sino de las otras medianillas, güey. Bueno, pues resulta de que haciéndole un combo, güey. Haciéndole un combo a la chingadera esta. Yo la dejaba a un toque, no toquecito, pero más o menos le faltaba para matarla, güey. O sea, no, de un combo solo no la mataba. Y después de ponerme la pintura, güey, la pura pintura, no el cerdito, no nada, nada. La pura pintura, sí se moría, güey. Entonces... Nomás porque como me concentré haciendo la pinche prueba, güey, lo voy a seguir probando eso para tener la certeza. Y ya no lo grabé, güey, porque me quedé muy clavado como
como analizando el pinche pedo de la pintura. Pero me da la impresión de que la pintura sí que hace su chamba, güey. Porque les digo, maté como a dos o tres. Maté como dos, así sin pintura. Como para estar seguro, güey, de cuánto daño les hacía. No sé exactamente, y miren, me arrepiento de no haberlo grabado, güey, porque en la repetición lo podría yo constatar, ¿verdad? Para saber exactamente cuánto es lo que les quité de salud, güey. Pero lo que sí les digo es, hacía un combo y no se moría, güey. Les quedaba un pedacito. Y luego después de que me puse la pintura, la pura pintura, repito, hice el combo y sí se murió la araña, güey. Entonces, básicamente dije, güey, sí sirve el tatuaje. Pero lo seguiré haciendo pruebas, güey. Y ya les pasaré yo el dato. Vámonos. De entrada. Bueno, ya veis esqueletos. Harto loot. Ay, pues de su puta madre, ¿cómo llegan, eh? Hola, Dalicia, ¿cómo pega? A mi novia, hijo. Puta madre. Ok, vamos a llevarnos esto, el aceite, este. Y luego de estos güeyes, nada más me voy a llevar esto y esto, por cierto. Vamos. Ya lo que no quiero es que esta madre ya no lo quiero jugar como si fuera el Acomodalud Simulator, gordos. Y llego a la base y no mames. Al final termino tirando un chingo de cosas, güey. Y luego digo, güey, tan fácil que es abrir el inventario y llevarme lo que realmente me sirve y ya. Pero soy un pinche huevón que nada más le da a jalar ahí con la F, güey. Mira, esto y esto. No me interesa nada. Ya la reventó la turpia. Ya, chingo de güeyes, ¿no? Tranquila, mija, yo lo reviento este. Ay, güey. Oye, güey, la Dalincia. Estos perros sí meten también. Pero, ojo, la Dalincia mete, güey, ¿eh? No mames, sí mete la pinche vieja. Ah, por cierto, me salió. Ahora sí me traje dos llavecitas de esqueleto, güey. Y me salió un escudo de los de aislante de frío. Ese es el que se me puse porque tiene un poquito más de daño y... A ver, sí la reventó, güey. O sea, sí que la revienta, pero... Ok, fragmento. Lucero de la tarde. ¿Cómo que lucero de la tarde? A ver. Cercenamiento. Y estas armas no me gustan, güey. Bueno, es arma de fuerza. Estas armas a mí no me gustan mucho, güey, las de dos manos. Pero como es de día, vamos a usarla tantito. Miren, aquí me llevo esto. A ver. Pero a mí me habían dicho que eran cinco esqueletos. Yo veo este güey también es tres. Ah, sí, también es tres. Yo dije, no mames, pero si nada más hay este... Nada más hay uno. Pensé que eran de los de... Vaya mierda lo que mete esta madre, ¿no? ¿Están de acuerdo que...? No sé. ¿Ustedes qué opinan, manda? Las armas de dos manos estas. Porque yo sé que hay gente que es muy amante de estas pinches armas feas. Bueno, a mí. Pero ¿a poco...? ¿Ustedes creen que estas madres sí hacen más daño, güey? Ahorita me da como que la Dalincia fue la que hizo todo el jale, güey. Puta, este ni arma me dio el hijo de su pinche puta madre. Vámonos para allá.
Yo vengo con la esperanza porque me dijeron que aquí había 5 esqueletos. Bueno, van 3. Pero también es cierto que me falta explorar allá. De este lado no sé si aquí abajo hay alguno. Ah, mira, ahí hay cofres. Bueno, todo. No sé si allá abajo. No sé si hay más, No me acuerdo si me dijeron 4 o 5, güey. Entonces, también no me quiero. No me quiero mamar. Pero la Dalincia mete, güey, ¿eh? Aguas con la Dalincia, güey. Mira, 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 mira. Y mete el hijo, ¿eh? Uy, espérate. También me la ayudo. Vamos a ayudarle. Este güey nos corta el puto rollo muy culero, Hijo de puta. Le vale verga que le estés pegando. Ese güey hace su combo y lo demás no le importa, güey. Hermano, ojo, visión ciega, la mamada que es, hermanos. ¿Dónde está? Un modesto parche para el ojo untado con aceites esenciales y otros compuestos alquímicos que te ciegan un ojo, pero te permiten ganar visión nocturna en el otro. Ay. A ver. Ya cómo se ve. Oh, este sí que lo voy a traer para las noches. Ahí con mi mazo de dos manos. Ahí bien fan del mazo de dos manos el vato, ¿no? Nada, me siguen pareciendo un puto truño, pero ahorita pues... Llevamos esto, esto y esto. Llevamos esto. Eso no. Creo que lo hemos dicho varias veces, güey. El tema de lo de... El tema de la cosecha, de la siembra en este juego, creo que es... Bueno, sí, sí. Mira, mira. Vamos. Dos mazazos, sí. Ojo. El tema de la cosecha en este pinche juego ha estado muy... Muy dejado al... Muy dejado para atrás. Y más ahorita con todo el loot que sale, güey. Creo que... ¿Dónde está este hijo de...? Puerto Vela Negra, dice. Mi amor a reventar al güey ese. Ah, jalás. Ah, miras. Me lo imaginé. Lo sospeché desde un principio, bro. Aquí va a estar otro hijo de puta. Ay, joder, madre mía. También traigo. God, take you. Cabrona, es que es lento. A ver. Ok, y me encabrona más porque es lento y te cortan el puto combo, güey. O sea, si te respetara el puto combo. Te respetara el puto combo todavía. Amiga, déjame. A ver. Ay, el. Ah, no, este pensé que era el ese traicionero. 39-13.
Bueno, esta madre es el de daño de arma de fuerza, es un elixir. Okay. Pues nada mal, nada mal, nada mal. Pero sí que ya sacamos cuatro fragmentitos. Cuatro fragmentitos. Quiere destazar. ¿Son todos entonces o...? Es que no me acuerdo si me dijeron cuatro o cinco esqueletos, güey. Pero yo creo que para mí que van a ser cuatro, ¿no? Menos de que ande un güey por acá suelto. Pero son cuatro. Oye, güey, yo digo que si... Yo digo que si me traigo la armadura del... La armadura del Esquelos, güey. Potenciando a la Dalincia. A ver qué nivel llevas. Nivel 9, güey. Oye, güey, pero estos güeyes no suben vida, gordo. 4 puntos en vida solamente agarrado, güey. Bueno, 30 en fuerza. Vamos bien, ¿eh? Pero... Ahora esperemos que la... En el... Ah, esperemos que en el nivel 10, güey, saque algo... Algo chuletón. Bueno. ¿Qué les parece, gordos, para hacer? Es que no me acuerdo si en la casa. Me la cagué porque me hubiera traído los fragmentos. Bueno, pero sí que ya vi dónde farmear este pedo, güey. Hay que echarle ganas al tema de la brujería, gordos, para poner un pinche portal, porque sí que van a hacer falta los portales aquí, güey. Van a hacer un chingo de falta los pinches portales aquí. Entonces, yo creo, miren, por lo menos, tomando en cuenta que aquí se farmean los fragmentos de poder, vamos a llamarlo entre comillas fácil, porque de vez en cuando te vienes acá, revientas estos güeyes y ya te vuelves a ir. Sí que tenemos que tener este, importante, este, esta zona de aquí, por el mercado y por la cantidad de arañas que hay aquí, güey, para sacar Icor, sí que tiene que haber un portal aquí, un portal aquí. La verdad es que ahora que fui a lo del bastión de los acá los murciélagos y la guarida de los lobos, de este lado no encontré, bueno, lo poquito que caminé y todo esto en todo este, porque sí recorrí más o menos este paso, no me pareció, güey, que hubiera algo interesante. Aquí es donde yo pregunto, igual me estoy perdiendo de algo. Si ustedes saben algo interesante que hay acá, pues no. Pero de aquí, por ejemplo, bueno, a este santuario todavía no lo hacemos, este todavía falta ir. Pero sí que sí que aquí en esta zona de por aquí, creo que yo creo ya, no creo que haya nada interesante aquí. Entonces aquí sí, por esto, esta zona también hay que irla a dar un rol. Esto de acá, este de aquí también se me hace interesante, pues aparece una estructura grande. Esto de aquí no sé qué chinga sea, yo imagino que es una islita como esta. Aquí... Esto me llama la atención, güey, porque esto se me figura como la estructura del Esquelos del volcán de allá del exilio, güey. Y aquí, a este sí que me dijeron que las piscinas, güey. Yo, bueno, me dieron la coordenada, creo que sí era J5 o algo así. J4, J5. Me imagino que estas mamadas son las piscinas, güey. Hay que ir a visitar las piscinas también. Ya vimos dónde sacamos estas madres. Entonces, ahorita, gordos, vamos a ir aquí al centro. Vamos a gastarnos los cuatro fragmentos de poder. ¿Dónde estoy? Puta, va a estar bueno el pateo, pero... Vamos a gastarnos los cuatro fragmentos de poder. A ver qué nos desbloquea. Porque ahorita, de momento, me interesa mucho, güey, que me desbloquee el tema de la pala, gordo. Porque he visto que la pinche pala es donde quiera hay tesoros enterrados, entonces sí que quiero que me salga la pala, güey. Pero no sé si ahí en el centro, ahí en el mapa, nomás nos desbloquee lo de la como lo de la ciudad sin nombre que tenemos en el exilio, o también nos den recetas como, por ejemplo, obviamente aquí yo supongo que están algunas recetas agregadas como las del vacío, güey.
Recetas así, pero por ejemplo las del Warmaker, no sé si sea aquí o en las piscinas, porque algo me han dicho que en las piscinas, güey, hay que juntar los 5 fragmentos esos o las 5 hojas, esas páginas de no sé qué chingados, para que podamos desbloquear una receta, güey. Entonces, bueno, ya me quité la duda del, yo quería saber exactamente dónde poder sacar fragmentos de poder, ya está clarísimo, pero sí que hay que seguir con ¿cómo se llama? Con el tema de la brujería, güey. Entonces, vámonos. Los veo ahí en el. Vamos a ver qué receta sacamos, güey, ¿no? Básicamente. Entonces, ahorita va a ser un running simulator y nos vemos allá. Pues ya venimos llegando. Ni siquiera me voy a pelear con nadie, güey. Voy directamente para meternos. Dios pringaos. Ya se me acabó la estamina antes de llegar. Muy. Vamos a ver qué. A ver, no mamen. Imaginan que la pinche suerte, güey, de así del tiri. De la armadura pesada del vacío. Ojo. Me dio un logro, güey. Pero ya había yo venido aquí. A ver, dice. Interactuar. Hola. Espérate. ¿Dónde están mis fragmentos de poder? Cuatro. Que aquí no me dejó interactuar. Pergamino, masa del vacío. Ah, no mames, gordo. ¿A poco va a ser por arma, gordo? No, no te mamaste. A ver. Espérate. Masa. Masa del vacío. No, esta no es. Pensé que era la de. ¿Cómo se llama esta? Armadura de piel. Espérate. Espérate. ¿Cuál es esa? No, creo que son las costillas, ¿no? Las que. Armadura de piel de dragón. Dragón. A ver. Ah, no mames. La ligera, güey. Uy. Nos dio la ligera. Le voy dando a uno a uno. Ya sé que son randoms, güey. Katana del vacío. Gladius del vacío. Ay, tan cerca sentí la pinche. Katana del vacío. A ver, conocimiento. Saber ancestral. ¿O dónde era, güey? Si no. No, hasta acá abajo. Aquí está. Gladius del vacío 54. Esta es una de dos manos. La katana del vacío 46. Mejor me hago la otra. La espátula y la pinche. Bueno, esta masa, güey. La voy a hacer esta para ver qué atributo tiene. A ver si es un poco mejor que esta, güey. Que la tiene el mismo atributo, pero igual y esa masa. Tiene rotura de escudo y cercenamiento y mamada y media, pues convendría un poquito más, güey. Pero bueno, vaya truño, ¿eh? Este güey tiene 53-14. Miren, le puse este escudo a la Dalincia. Chale, güey. Estuvo tan cerca, obviamente ya no me va a dejar aquí. Pero bueno. Bueno, gordos, ya vieron que no tuvimos mucha suerte con el tema de las armaduras. Nos dio ahí, hay que probar esa masa a ver qué tal sale. Pero. Ya encontré dónde ir a sacar las madres esas, nomás que está bien lejos, güey. Entonces me tengo que apurar al tema de la. Yo creo que nos vamos a tener que apurar con el tema de la hechicería para poder ir a poner un portal allá arriba, güey, porque sí es un dolor de huevos el desplazarte en este mapa, güey. Entonces, por lo menos para poner algunos portales por ahí. Entonces, pues vamos sobre la brujería primero que nada, gordos, para podernos mover, porque si no, el farmeo se va a hacer un poco para atrás. Y pues yo estoy contento, la Dalincia la neta pega chido, güey. Creo que la masa les va muy mucho mejor a los cimerios, estoy seguro de eso. Y prueben a sus cimerios, güey, poniéndoles un escudo, gordos, y van a ver la magia. Van a ver que la neta queda con madre. Así que sin más, bebés,
Como siempre digo, gracias por llegar hasta aquí, gracias por el apoyo, por acompañarme. Déjenme sus comentarios, qué opinan, alguna sugerencia, todo, preguntas y de todo aceptamos acá. Ya saben que yo les contesto todo. Déjenme su like, compartan, suscríbanse y sin más, nos vemos en un próximo episodio de Conan Exiles. Adiós.